Buenas, me llamo Abraham Reyes Gómez, soy secretario de comunicación de la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Les hablaré sobre los centros de entrenamiento, los cuales son uno de los lugares más importantes hoy en nuestro país, ya que los jóvenes estamos colaborando intensamente en ellos. Mi experiencia fue en La Codonga, en el centro de aislamiento perteneciente al Hospital Salvador Allende. Trabajé en la zona roja, en el pabellón Camilo Cienfuegos, directamente con las personas contagiadas de coronavirus. Desde los primeros momentos no dudé jamás en enfrentarme a esa batalla. Fuimos 45, hoy por hoy podemos decir que somos un grupo muy intenso y hemos repetido en ocasiones, incluso vamos a volver a repetir ahora el día 28, ya que viví tanta emoción a ver a las personas que se recuperaban de esa tragedia, como lo es el coronavirus, lo cual nos ha impedido que seamos felices en estos meses. Acudiría una y mil veces más al centro de entrenamiento a trabajar, porque es una de las labores más bonitas que podemos hacer como estudiantes. Le digo que la vivan, que apoyen a su país, que colaboren y que sean solidarios, porque la solidaridad es una de las mejores cualidades de la persona.